Televisa presenta. Abogado, está listo el veredicto. Con fecha del día de hoy se resolvió lo siguiente. Primero, no se acredita el delito de homicidio, así como no se demostró con evidencia contundente la culpabilidad por la muerte del señor Reinaldo Salazar por parte de la señora Adela Silva, por lo que se ordena su inmediata liberación. Ya salí, a ver qué haces con esta mamá. Lo mismo que tú siempre me llevas. Espera, ¿no se fue? Permiso. Gracias. Perdón, amor, perdón. Perdón por haber entrado así. Es que yo no puedo permitir que vendas esta empresa que les costó tanto trabajo a ti y a tu hermano. Mi amor, ya renuncié dos veces a la textilera. Primero cuando descubrí que Jaime tenía relaciones con Sonia, después cuando no quise pelear por la textilera contra Sonia. ¿Cómo no voy a renunciar por la mujer que amo tanto? ¡Qué tonta soy! Y yo pensando que no quería vender la cafetería. No lo digas como si no tuviera importancia, ¿eh? La cafetería te la regaló tu hijo. Sí, pero también esta empresa significa muchísimo y por mi egoísmo la vendiste. Mi amor. Todavía no firmo. Entonces todavía no la vendes. Claro que no, pero si tú no te quieres quedar en Guadalajara, yo no tengo nada que hacer aquí sin ti. No, mi amor. No. Yo me quedo aquí contigo. Porque no vale la pena vivir en ningún lugar donde tú no estés. Pues mañana seguimos hablando del tema. Perfecto, ya lo tengo en todo. Gracias. ¿Qué es esto? Bueno, pues esto es la bienvenida de todos tus compañeros, mía, para celebrar que a partir de hoy, si desde luego lo aceptas tú, eres la directora de nuevos proyectos en la empresa. ¿Qué? ¿En serio? Sí. ¿Sí? Bueno, por lo que veo, vienes de la radio comercial. Sí, así es, llevo varios años trabajando en eso. Solo que aquí en la radio universitaria los programas los hacen los académicos, los maestros de periodismo. En fin, un concepto totalmente diferente al que estás acostumbrado de radio. Sí, lo sé, por eso vine a pedir trabajo a este lugar. ¿Y piensas entrar encabezando como locutora algún programa? No pido ser locutora, ni mucho menos ser la principal. Lo único que quiero es aprender. Quiero trabajar en un lugar como este. ¿Aprender? ¿Tú con todo esto que has hecho? Sí, aprender. Pero vienes de una estación profesional. Realmente no tienes el perfil de las personas que nosotros contratamos aquí. Además, buscamos otro tipo de contenido. Bueno, pues gracias por recibirme. Estoy seguro de que en cualquier otro lugar vas a encontrar algo que realmente puedas hacer. Claro, sí, voy a seguir buscando trabajo porque no voy a volver a permitir que me digan lo que usted me acaba de decir, que no puedo. Bueno, yo... No, y no me importa empezar desde abajo. Le voy a demostrar a todas las personas que no creyeron en mí que sí puedo, con permiso. Espera, ¿estás diciendo que realmente no te importaría empezar aquí, por ejemplo, como asistente de producción? No, por supuesto que no me importaría.
Lo único que quiero es ganarme un lugar con mis propios méritos. ¿Está bien? Nosotros te llamamos. Pues les agradezco mucho a todos, de verdad. Espero no defraudar su confianza. Les prometo que voy a dar el 100% para que esto sea lo mejor posible y muchas gracias, de verdad. Yo estoy totalmente seguro de eso. Ah, espérame. Falta algo y algo realmente importante. ¿Cómo? Sí, por favor, deja. Es bueno, ¿eres bueno? ¿Más sorpresas o de qué hablas? No, esto es muy en serio, por favor. Ven. ¿Qué? Síganme todos, por favor. ¿Mami? Tú también. Por favor, a tu derecha. Oye, perdón, ¿estás bien? Regreso. Bueno, perdón, no fue intencional, te ayudo. No, gracias. ¿Me ayudas, por favor? No sé si llevarte al hospital o invitarte a cenar. ¿Tu nueva oficina? ¡No! ¡Ah! ¡Está increíble! ¡Muchísimas gracias! ¡Me encanta! ¡Mira! Renata Landeros, directora de nuevos proyectos. Me ha gustado, muchas gracias. ¿Te gusta? Ay, no todo, pero el detalle de las flores, señor. Me envió a la empresa. Bueno, no. Perdón, señora Tete, perdone. Pero resulta que el consejo hizo todo lo posible por darle una preciosa oficina. Nada más que las flores no son cortesía de la casa, ¿eh? ¿Ah, no? No. ¿Entonces de quién son? No sé. Chao. Siempre estuve seguro de que llegarías. Bueno, creo que mejor las dejo solas, ¿verdad? Gracias. Vámonos. Ay, mira qué bonito. ¿Por qué nunca puedo ser plenamente feliz? ¿Por qué dices eso, mi amor? Pues porque esto es algo que he trabajado muchos años y que ha sido un sueño para mí. Y que me doy cuenta que no se lo puedo compartir a Chava y que no poder estar con él en este momento me duele mucho. ¿Quieres que vea todo esto? Sí. Muchas gracias a todas. Y a ti, Beauty, no me llevo nada. Haces bien. Dejé ahí unas cositas para que las uses. Gracias, muchas gracias. Lo único que sí me estoy llevando es... adora a ti, a todas en el corazón. Y apórtate bien, Beauty. Te quiero ver ahí afuera. Ay, amiga, ¿tú sí crees en mí? Pues claro. Ay, no. Pero, ¿sabes? Hay personas que, como yo, aunque nos esforcemos, pues la verdad no podemos hacer lo que los demás esperan de nosotros. ¿Me entiendes? Y además yo, la verdad, no me quiero ir de aquí. Aquí soy la Beauty. Todos me conocen, me respetan, obtengo cosas. Soy realmente alguien. Pero tú, Adela... ve y demuéstrale a todo mundo que aquí adentro no todas somos de lo peor. ¿Sí? Tengo un problema. Chillonas, dejen de chillar. Aquí nadie llora, órale. Cachito de cielo. Mañana, gran final. Haya manera de perderlo todo en un instante. Vaya manera de perder tu amor.
sin engañarte. Por más que quiero, no lo puedo entender. Y aunque quisiera, no lo puedo cambiar. Me he convertido en un cachito de cielo para cuidarte. Estoy seguro, nada será igual. Y no me importa, lo voy a intentar. Perdí la vida y la felicidad. Perdí tu amor y hasta la identidad. Me he convertido en un cachito de cielo. No voy a renunciar. Un cachito de cielo que te cuidará. Un cachito de cielo que nunca se irá. Un cachito de cielo que siempre te amará. Disculparme porque no pude llegar a la cita. Ah, no te preocupes. En realidad es que me da muchísima pena haberte dejado plantado. Y pues no pude irme porque... Estoy aquí festejando con mis compañeros mi nuevo nombramiento. Ah, fue por eso. Sí, no me pude escapar. Bueno, yo entiendo que fue un momento muy importante. Muchas gracias por las flores. ¿Te gustaron? Sí, mucho. Qué bueno. Qué bueno porque... te las mandé con mucho amor. Gracias. ¿Nos podríamos ver mañana en el mismo lugar? Bueno, pues yo me despido, señora Adela. Y en verdad le deseo la mejor de las suertes en esta, su nueva vida. Muchas gracias. A usted y a Dios. No tiene nada que agradecer. Yo solamente hice mi labor. Y pues bueno, ahora a usted le toca hacer su trabajo. Sí, yo creo que voy a hacer mis cortes y mis peinados aquí porque... pues no creo que saliendo de la cárcel alguien quiera dar mi trabajo, ¿verdad? No diga eso. Ah, por cierto, aquí tengo los datos que me pidió de la señora Dora. Espero que sean para algo bueno. Usted ayer me dijo algo muy importante, licenciada. Que tenía que aprovechar que había salido para expiar mis culpas, ¿no? Pues eso es justamente lo que voy a hacer. Muy bien. No sabes qué orgullosa estoy de ti. Lo que estás logrando en el trabajo, estás brillando con luz propia. Gracias. Pero yo me siento mucho más orgullosa de ti, mamá. ¿De mí? ¿Por qué? ¿Se te hace poco todo lo que estás haciendo por Adela? Ma, eso solamente demuestra el gran ser humano que eres. Estoy muy orgullosa de ti. Solamente una gran mujer como tú es capaz de afrontar las cosas como lo has hecho. Te amo. Yo también te amo, mi amor. Gracias por tus palabras.
Amor, hay algo que no te he dicho y que no pensaba decirte porque no quiero que te sientas mal. ¿Qué pasa? Ayudé también a Mara. ¿A Mara? Le pasó algo terrible. ¿Qué le pasó? Amor, tienes que ser muy fuerte porque es muy delicado y se trata de Fabio y de tu padre. Mandaron a unos tipos a violar a Mara. ¿Quién? Yo, hija. ¡Mamá! ¡Oh, mamá! Perdóname por haber venido sin avisarte, pero es que recibí tu mensaje y pues decidí venir en vez de llamar. ¿Cómo estás? Ay, hija, ¿qué te pasó? No, nada. ¿Qué tienes? Mami, no me pasó nada. No me pasó nada, solo fui a andar en bicicleta con mis amigas y me caí. ¿Estás segura que estás bien? Mami, estoy bien, te lo juro. Ay, estás tan bonita. Mami, gracias. Gracias por venir. Me hiciste mucha falta. Desde cuándo quería venir a verte, pero pues como dejaste de contestar nuestras llamadas y te daba pena que te vieran con tu papá y conmigo, decidimos no importunarte. Mami, perdóname, no sé qué estaba pensando cuando les dije todo eso. Pues estabas pensando en tu futuro, hija. E hiciste muy bien. Tu padre y yo no podíamos darte lo que tú querías, porque tú naciste para triunfar. Eres una triunfadora. Mami, alejarme de ustedes fue la peor estupidez que pude cometer. Porque me sentí muy sola. Porque ustedes ya no volvieron a buscarme. No queríamos avergonzarte. Entendimos que no te gustaba lo que nosotros te podíamos dar. Perdóname, ma. Perdóname por haberme alejado de ti todo este tiempo. No, hija, no tengo nada que perdonarte. Entendí perfectamente que tú no querías ser como yo. E hiciste muy bien. Tú naciste para ser una mujer exitosa, triunfadora. Y lo lograste. Ahora eres exitosa. Yo no soy nada de eso, ma. Ya ni siquiera sé quién soy. Lo único que sé es que te extrañé. Te extrañé mucho, ma. Ay, yo también, mi cielo. Yo también, mi amor. Mamá, es horrible lo que me estás diciendo. Es lo peor que he escuchado de mi papá. Entiendo que no lo puedas creer porque se trata de tu papá. Pero lamentablemente, mi amor, es verdad. Es que mamá, mi papá puede ser capaz de hacer muchas cosas, pero no de hacer esto. Esto es horrible. En cambio, Fabio es un desgraciado y ese sí es capaz de hacer todo esto. Seguramente ha planeado todo y ahora quieren culpar a mi papá. No, hombre, no se vaya, pues hace mucho que no está conmigo. ¿Cómo se va a ir así? Ah, ma, pues qué más quisiera yo que estar con ustedes un rato más, pero pues me tengo que ir. ¿Y a dónde va? Tengo una prueba con equipo de fútbol. Ay, mijo, qué bueno, mijo, ojalá. Pues sí, está bueno, pues ya me voy, ¿no? Madre. Y bendiciones, ¿no? Ay, sí, perdona, mijo, es que... Ándale, vaya. Pues la sombra, ¿no? Tete. Pásale, por favor. ¿Cómo permiso. Andas? ¡Qué gusto! Siéntate, te presto un café. Gracias. No, pues, no, ni te sientes. Agarra tu bolsa. Pues nos vamos. Viene por ti. ¿A dónde? Pues, ¿cómo a dónde? A trabajar, a la estética. ¿A la estética yo? Tú, a tu estética. Sí. Mira, perdiste muchísimos clientes, eso es mi culpa, porque la verdad no tenía yo idea ni de cómo poner un tubo. Pero en lo que tú estuviste ahí, yo estuve en clases y quiero ser como tú. Quiero ser independiente,
porque yo ya dejé a Pupi y no voy a volver con Pupi jamás. Y pues yo creo que ya puedo ser tu socia bien por escrito, ¿no crees? Por supuesto que sí, nena. Vete por tu bolsa y vámonos. No dejarme abrazar. ¿Señor Landeros? Sí, dígame. Le tengo una notificación. Con permiso. Demanda de divorcio. Cachito de cielo. Mañana. Mañana, gran final. Como te decía, Matías, tu desempeño en la cancha es muy bueno. Muchas gracias. La verdad, aquí en el club nunca nos enteramos por qué no te dieron más oportunidad. Pues mire, es algo complicado, que la verdad prefiero no hablar ahorita, ¿no? Pero algo que sí le voy a decir es que siempre voy a estar agradecido con el Atlético Universitario, pues por la oportunidad. Lamentablemente la carta la tienen aún ellos, pero me acabo de enterar que van a destituir a Salvatierra, así que creo que puedo negociarla. Atlético nunca tuvo tan buenos números como hoy. No somos campeones, estoy de acuerdo, pero mi trabajo ha sido constante y he metido dinero. No nos referimos a eso precisamente, Salvatierra, sino a la mala imagen pública que te has hecho últimamente y que afecta directamente al Atlético. Como comprenderás, el patronato universitario no puede permitir que una persona como tú esté al frente del equipo. A ver, ¿qué me estás tratando de decir? ¿Quieres quitarme de la directiva? Estás mal, fíjate. No se te olvide que yo soy el presidente. Precisamente porque eras el presidente, te tienes que ir. No se te olvide que firmaste un contrato donde te comprometías primero a dar resultados, pero sobre todo a mantener una imagen limpia de este equipo que está para apoyar nuevos talentos, no para manipularlos y explotarlos como lo hacías con Pupi Landeros. Señor Fabio Montenegro. ¿Sí? Queda usted detenido por el delito de violación en contra de la señorita Mara Magaña. ¡Ey, ey! ¿A dónde va? ¡Ey, espere! ¡Vente, jálate! Ya, pollo, no estés tan nervioso, hombre. Más al cine, no a la guerra. Pues sí, pues con la gema. ¿Y si todo vale gorro? ¿Pero por qué va a valer gorro? Pues porque yo hace mucho no salgo, y menos en la silla de ruedas. ¿Y si ya no me quiere? No. ¿Y si le doy pena? ¿Y si no hay un puentecito para pasar a la sala? ¿Y si te callas la boca de una vez, hombre? Si te la vas a pasar de pelos. ¿No ves que Gema es muy buena onda? Además, ¿te gusta? Sí, me gusta. ¿Y tú le gustas a ella? ¿Tú crees? Claro que sí, y mucho. No, es que, Lucas, yo la neta no sé si soy tan buen partido, y menos en este estado. Sí, sí me entiendes, ¿no? Sí, 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 te entiendo. Mira, yo conozco a muchos tipos de gente, y la verdad es que en ese estado, bueno, esa condición especial en la que estás no demerita el ser humano que eres. Poncho, tú eres un joven con valor. Tú eres guapo, eres simpático. Tienes un corazón de oro y eres sensible, porque yo me he dado cuenta que eres sensible y eso es muy bueno. Mira, en una palabra, y te lo voy a decir nada más una vez, no te lo voy a repetir, tú eres un partidazo y eso Gema lo sabe. Gracias, Lucas. Bueno, ya. De volada, vete a ver esa película, si no vas a llegar tarde, ¿eh? Y quiero que veas la película desde el principio hasta el final, para que luego me la platiques. Y sabes por qué te estoy diciendo esto, ¿eh? Del principio al final. Ahí sí, ¿eh? Ahí sí. Bueno, no quiero tener problemas con los padres de Gema. Ve, No, bueno. Yo te he puesto que no te avientas. A ver. ¡Eso, Matías! ¡Eso, Matías! ¡Ale, era partido! ¡Era partido!
Yo voy a jugar fútbol, una más. ¿Qué? Sorprende, ¿sabes? La, no sé, pues como me recibe siempre. Una sorpresa, pues. Pues es que este es mi hijo. Y lo quiero sobre todas las cosas. No, no, para nada, no. Usted no nos debe nada. Todo lo que hacemos es para su felicidad y para su realización. ¡Matías! ¡Busca el gol! ¡Tienes que meter gol, pues! ¿Qué era, hijo? ¿Qué andamos haciendo por acá? ¿Te acuerdas, mamá, qué fue lo que me dijo que quería hacer cuando saliera de la cárcel? ¿Cómo no, hijo? Visitar la tumba de su papá. Pues eso estamos haciendo aquí. ¿Cómo? Sí, mire, ma, lo que pasa es que sorprendí y pues tiré las cenizas aquí en el río. Ya venga. No, cuidado, ma. Ya, ma. ¿Qué pasó, amigo? ¡Papá! Toma el licuado y aquí está su té de cuachalala, temblor. Yo nomás voy por mi chamarra porque luego ahí en el campo de fútbol hace mucho frío. ¿Qué? Yo se la traigo. ¿Cuál es? La azul, la de batalla, pues. ¡Órale! Otra vez la misma chamarra, ni que no tuvieras otra para ese retrato, viejo. Pues sí, pero no. Esa chamarra me la regaló mi muñequita. ¿Te acuerdas? Y con esta chamarra me van a enterrar, ¿cómo ves? Ay, no me eso. ¡Qué miedo! ¿Quién es la niña más hermosa que yo he visto en mi vida? Contemplarte más, pues. Nunca me voy a cansar de contemplarte, mi amor. Marcelo. Hola. ¿Qué haces aquí? ¿Puedo pasar? Claro, pasa, por favor. Gracias. Siéntate. A pesar de todo lo que ha sucedido entre nosotras, quería decirte que siento mucho lo que pasó. Creo que ninguna mujer se merece algo así. Y también no puedo creer que mi papá haya sido capaz de hacer algo tan grave. Yo creo que... debe de ser mi mamá. ¿Tu mamá? Sí, 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 la llamé por todo esto que pasó y... quédate para que la conozcas. Va a caer muy bien. ¿Qué haces aquí? ¿Qué hago aquí? Pues vengo a decirte que... por favor... retires la denuncia que pusiste en mi contra. Lárgate de mi casa, Fabio. Lárgate. Cállate, idiota. Me vas a escuchar, aunque no quieras. Fabio, por favor, no me hagas nada. No te voy a hacer nada. Ni me supliques. ¿Eh? Mientras hagas lo que te pido. Porque bien como dijo Ernesto, esto, todo esto que te está pasando, bien te lo merecías. ¡Suéltala, Fabio! Pero ya no le voy a dar de ese lado, porque es que como que tiene un mosco. Oye, Gemma, ¿dónde vamos? Aquí. ¿Aquí? Sí. Ay, Poncho, ¿sabes qué? Es que eres bien lindo. ¿Sabes una cosa? ¿Qué cosa? Que yo ahorita te podría besar en este mismo instante. ¿Ah, sí? Sí, pero no puedo. ¿Y eso? ¿Por qué no? Porque no somos novios. Ah, pero eso tiene solución. Gemma. Dime. ¿Quieres ser mi novia? Sí. Renatita, ¿qué haces aquí? Suéltala. Es que ya son muy amiguitos. ¡Suéltala, Fabio! ¡Suéltala! ¡Si no la suelto, qué! ¿Eh? No me digas que tú también quieres un masajito. ¡A la puerta! ¡Policía! ¡Suéltala, señora! ¡Abre la puerta! ¡Abre! 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 ¡Abre!
Espero que vengan a visitar a su mami, que nunca lo vi. Ella los amaba muchísimo, con toda su alma. Siempre fueron lo más importante para ella. ¿Y entonces por qué se fue? No, hombre, no, mijo, su mamá no se fue. Desafortunadamente, pues a veces la vida nos separa de las personas que uno más quiere, pero no porque ella quisiera dejarlos. ¿Y sabes por qué lo sé? ¿Por qué? Porque su mami no dejaba de hablar de ustedes todo el tiempo, todos los días. Yo pensé que ella ya ni se acordaba de nosotros. ¿Cómo crees, mija? Tu mami me contó todo sobre ti. Es más, me dijo que te gusta dormir abrazada de tu muñeca Monse. ¿A poco no? ¿Eh? Sí. Ajá. Y de ti me contó que te gusta más el béisbol que el fútbol y que luego no tienes con quién jugar, ¿sí o no? Sí. Ah, ¿verdad? ¿Ya vieron? No, sí, su mamá los quería mucho. Mucho. Jamás dejaba de pensar en ustedes. Y pues ahora que se fue con Diosito, pues los va a estar cuidando desde el cielo. ¿Como un angelito? Así mismo, mija. Como un hermoso ángel. Andrés, despídense de su mamá. Venga, supongamos. Y a usted nomás le advierto que tengo evidencia que prueba que el fraude por el que encerraron a Dora lo cometió usted. Si eso fuera cierto, ¿por qué Dora nunca dijo nada? Porque lo amaba, por eso. Y usted abusó de su amor, de su lealtad. Pero antes de morir, Dora me dio las pruebas que ella no quiso usar en su contra, pero que en cualquier momento lo pueden hundir. Pues no le creo nada, porque esas famosas pruebas no pueden existir, porque yo soy inocente. Sabe que eso no es verdad. Quiero que quede bien claro que si no lo refundo en la cárcel, es porque Dora no hubiera querido que los niños se quedaran solos. Pero la condición que le voy a poner para dejar las cosas así es que nunca permita que sus hijos se olviden de su madre, que sepa la gran mujer que fue y que me permita ver a los niños de vez en cuando. Está bien. Eso lo haré. Lo va a estar vigilando. Adiós. Adiós. Adiós, mijos. ¿Qué? ¿Si tiene todas las pruebas que le dijo? Ay, claro que no, hijo. No tengo nada. ¿Entonces? Pues Dora me lo dijo, yo sé que es verdad. Así que pues me arriesgué. Porque yo no voy a permitir que esos chamacos crezcan pensando que su mamá era mala persona. Ah, no, hombre. De mi cuenta corre que van a tener un buen recuerdo de mi amiga. Se lo debo. Dile. Ay, mamá. ¡Hombre! Ay, mamá. ¡Vámonos! Gracias. Gracias porque... Gracias. Por favor, perdóname porque nunca supe valorarte. Yo ya no trabajo para este club, así que no tengo por qué estar atendiendo ni hablando con nadie. Pues a mí me va a tener que atender. No sé qué quieren. ¿Ya me enteré que se va? Sí, así es. Así que cualquier cosa, arréglelo con el nuevo director del equipo. Usted sabe que no se va a poder Salvatierra. Usted hizo firmar un contrato a mi hijo en el que ya no va a ganar nada si usted se va. ¿Y qué quiere que haga? Todo fue legal. Usted sabe que no es así. Usted le prometió una ganancia y aquí el único que ha ganado es usted. Pues es un riesgo que yo corrí. Y por eso me voy. Su hijo, pues también corrió un riesgo usted con él. ¿Por qué? Porque no es suficientemente buen jugador para estar en el equipo. Así que lárguense ya, por favor, ya. Déjenme pasar. ¡Ah! A mí no me trata así ni me manda el gesto. ¡Lárguense! La próxima vez llamo a la policía. Qué bueno que viniste. Sí, chava. Vente, vamos a platicar. Chava, lo siento. Pero no puedo con esto, no.
No me voy a casar contigo. Cachito de cielo. Mañana, gran final. Gran final. No, mi amor, no me digas eso. Es una decisión. Mira, yo ahora me doy cuenta que cometí un grave error, pero yo... Mira, no sé ni siquiera cómo llamarte, no sé si decirte Cachito, no sé si decirte Chava, no sé realmente quién eres. Yo soy el hombre que te ama con toda su alma, que es de Cachito, y que tiembla cada vez que te ve con este cuerpo que es de Chava. Entiéndeme, por favor, Chava, no has tenido muchísimo más tiempo para asimilar todo esto. Para mí esto es nuevo, no entiendo qué es lo que pasa. Y yo amé profundamente a Cachito. Yo cuando se murió pensé que nunca más me iba a volver a enamorar. Y de pronto te conozco a ti y vuelvo a sentir todo esto. Y me enamoro de ti, de Chava. ¿Lo ves? Te enamoraste de la misma persona. No. Los humanos no solamente somos alma, también somos cuerpo. Y tú no te pareces nada al Cachito anterior. Estoy confundida, por favor, entiéndelo. ¿Usted cree que ya no tenemos nada que hablar? ¿Eh? Yo todavía no he dicho la última palabra. ¿Pero para qué me dices la verdad? Tenía que hacerlo, Renata. ¿Por qué? Si yo ya estaba enamorada de ti, de Chava. Por eso, precisamente por eso. ¿Sabes qué? Ese amor es el que me ha dado la fuerza para salir adelante, para poder vencer todo lo que ha estado sucediendo, para llegar a ser la mujer que soy. Si ya te esperaste tanto tiempo, mejor no me hubieras dicho nada. Renata, quiero que sepas que así estemos juntos o separados, siempre vas a ser el amor de mi vida. Siempre. Familiar que tienes a tu hija. ¿Para qué? ¿Qué? ¡Déjenme! ¿Para ¡Vétalo! Qué? Para que me pague el dinero que le quitaste a mi hijo. ¡Vétalo! ¡Cállate! ¿Qué pasó, papá? ¡Cállalo! ¡Cállalo! Mire, niña, yo no soy su papá. Usted no me conoce. Pero su papá le robó dinero a mi hijo. Y si usted no viene por él y paga lo que me debe, yo no tengo nada que perder. Pero, señor, yo no tengo dinero. Además, ¿cómo sé que no me está mintiendo? No se le hace raro que yo tenga el celular de él. Pero si quiere más pruebas, está bien, escúchelo usted mismo. ¡Hable! ¡Hable! Por favor, ¡no vengas, hija! ¡No le hagas caso a este loco! ¡Que está ¿Ya lo escucho, niña? ¿Eh? ¡Cállate! Te voy a dar la dirección donde estamos. ¡No! ¡Sálvame! ¡No venga! ¡Cállese! La perdí, Lucas. Perdí a Renata. Tienes que ayudarme. Ojalá pudiera, Chava, pero... Pero no sé cómo. En el cielo. En el cielo tienen que ayudarme. Porque todo lo que está pasando es por su culpa. Ellos tienen que ayudarme. Deben hacerlo. Yo no puedo perder a Renata. Eso no se puede y yo te lo dije. También te lo advirtieron Ariel y Ezequiel que no tenías que decirle nada, pero...
A ti no te importó y rompiste las reglas que hay entre el cielo y la tierra ahí. Lo siento mucho. ¿Qué está haciendo? Sofía no va a venir. Y no porque yo le pidiera que no lo hiciera, sino porque yo ya no le importo a mi hija. Yo estoy más que muerto para ella. ¡Papá! ¡Papito! ¿Dónde estás, papá? ¡Papá! ¡Papá! ¡Déjame ver a mi papá! ¡Por favor, déjame ver a mi papá! ¡Sofía! ¡Papá! ¡Sofía, mi amor! ¡Déjame ver a mi papá! ¡Hija, te dije que no vinieras! ¡Papá! ¡Es peligroso, mi amor! ¿Qué va a hacer, papá? ¿Cómo estás? ¿Cómo te vas a ¡Jales! ¿Trajo el dinero? Ay, señor, yo no tengo dinero, pero pues traje la chequera de mi papá. Fue lo primero que se me ocurrió, por eso me tardé. La chequera. Hija, vete. Mire, me va a hacer un cheque. Fírmelo. ¿Usted sabe cuánto me debe? ¡No! ¡No voy a firmar ningún cheque! Está bien. No lo haga, ¿eh? Mire, niña, yo no soy ningún delincuente, ni ellos tampoco. Su papá me obligó a esto. Mi hijo y yo confiamos en que lo iba a convertir en una estrella de fútbol. ¡Cállese ya! ¡Es la verdad! Por eso firmamos ese contrato tan ventajoso para él. Y ahora que lo corrieron del Atlético, con este escándalo, y ningún equipo van a aceptar a mi hijo. Yo invertí lo mucho que tenía en él. Y ahora tengo muchas deudas. Si mi hijo no va a seguir el fútbol, pues vamos a acabar en la calle, ¿me oyó? En el cielo me dijeron que jamás podría decirle a Renata que yo soy Cachito, porque de lo contrario pasaría algo terrible. Pero si mi castigo es que Renata no puede estar conmigo, yo no lo voy a permitir. Espera, espera. Tal vez Renata no está contigo porque es un castigo del cielo. Pues si no es eso, y ya no pasó nada, ¡ahora sí va a pasar! ¡Ahora sí va a pasar!